La Hora te presenta el resumen de este 28 de agosto del 2023, lo que debes saber para estar informado. En la portada de hoy, el Ministerio Público de María Consuelo Porras realizó acciones dentro de un caso penal que surgió de una denuncia de la magistrada de la CSJ, Blanca Stalin. En la nota conocerás más detalles. Además, la Corte de Constitucionalidad denegó el amparo provisional solicitado por la fiscal general María Consuelo Porras. Mientras que la abogada Claudia González fue capturada por orden del juez décimo penal B, quien intentó notificarle por escrito de la situación, a lo cual la aprehendida se negó. Más información con nosotros. Ante el actuar del Ministerio Público, Luis Almagro de la OEA expresó su preocupación y llamó a respetar las instituciones y el Estado de Derecho. Conozca las declaraciones. Tres órdenes de captura fueron libradas por el juez décimo penal B, Jimmy Bremer, en contra del ex jefe de la FESI, Juan Francisco Sandoval, la ex fiscal de la FESI, Eva Xiomara Sosa, y la ex mandataria de la extinta CICIG, Claudia González. Conozca más detalles. Puede conocer nuestro editorial Un caso que dice mucho. En la Hora Internacional, las autoridades griegas combaten un incendio forestal en el noreste del país. 20 muertos y extensas áreas afectadas. Para más información, visita nuestro sitio web lahora.gt o descarga nuestra aplicación La Hora para Android y iOS.